Cuando hay escapes de orina involuntarios, al toser, al reír, a estornudar o al hacer algún ejercicio físico. Cuando hay unas necesidades imperiosas o urgencia o aumento de la frecuencia para orinar, en ausencia pues de otras condiciones como son las infecciones urinarias. Cuando hay incontinencia o pérdida de gases o heces. Cuando hay dolor durante las relaciones sexuales, ya sea que no se puede lograr la penetración o durante la penetración se presente el dolor. Cuando sentimos un peso en la vagina, observamos o tocamos algo que se puede salir dentro de ella al estar de pie, al hacer un esfuerzo o al sentarnos en el inodoro. Cuando estemos en embarazo y estemos en el segundo trimestre del embarazo, o sea después de las 12 semanas o cuando el ginecobstetra lo indique. Siempre también después del parto, independientemente de que sea por cesárea o parto vaginal. En la menopausia, en pacientes que tengan estreñimiento crónico, fisuras o patologías hemorroidales.